Hoy estamos con un Smart GT realizándole una revisión al sistema de temperatura. Nos vamos a escanearlo a ver qué nos arroja. Le damos leer código y nos aparece el código P0599. Nos habla de que el voltaje que está recibiendo el sensor de temperatura es más alto de lo normal. Bueno, aparte de eso, en este carro tenemos una pérdida de agua de líquido refrigerante constante de poder que está mucho más abajo del mínimo. Eso está incidiendo para que esto trabaje mal. Esto también puede incidir para que eso trabaje mal. Si la batería no está en buen estado, hace que los módulos pierdan el voltaje, pero en este caso está hablando de un mayor voltaje. En algún momento el carro tuvo que haber sufrido de pronto una recalentada y ya descontroló la pera termostática de este carro. Es una pera que vale como 375 mil pesos original. Viene compuesta termostato y pera temperatura interna. Adicional a esto, aquí abajo también hay otra. Por esta razón, vamos a mirar aquí en datos de envío para que ustedes se den cuenta. Tiene dos lecturas de temperatura. Tenemos sensor de temperatura 1 y sensor de temperatura 2. Vamos a graficarlos. Aquí se pueden dar cuenta, vamos a subir este, que los dos trabajan, uno sobre 92, el otro sobre 92. Pero cuando el carro está frío, primero el sensor de temperatura número 1 es el que adquiere los rangos de calor. Él puede estar en 86 y él puede estar en 27, pero una vez él llega a 96 grados, automáticamente este sube y ya se regulan los dos. O sea, nos toca entrar a mirar, primero que todo, corregir la fuga del agua que tiene el carro, ubicarla mediante la prueba de fugas, que eso no tiene sino un costo de 30 mil pesos, donde colocamos los relojes y probamos dónde está el daño, cuál es la manguera que puede estar botando agua, que se esté perdiendo, porque puede ser de la misma tapa, el radiador de la calefacción, el radiador del motor, la bomba del agua. Existen varios factores que inciden para una pérdida de líquido refrigerante. Estamos en común acuerdo con el señor que vamos a hacer eso. Para hacer ese trabajo yo necesito este carro 4 horas quieto, de que estamos evaluando cómo están comportando los sensores y estamos también mirando los códigos de falla que tengan inyección, si hay alguno en ABS, estamos revisando todo. Recuerde que también prestamos el servicio de suspensión, amortiguadores, frenos, aire acondicionado, sincronización, para cuando los ofrezca. Donde nos consiguen, en el perfil principal encontrarán nuestra dirección y nuestra ubicación para este servicio. Síganos en arroba Bullcars Colombia, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Ahí podrán conocer más de nuestros trabajos. Muchísimas gracias.